Hi, this is Neetu. Hello, Paula. Hello. Okay, I'm in Adela's kitchen. Soy Neetu, estoy en la cocina de Adela y el video de anterior era cómo hacer la pasta tahini en casa. Y ahora vamos a hacer hummus. Okay, today we're gonna make hummus, homemade hummus. I don't know anyone who doesn't like hummus. Paula, do you like hummus? Yes, of course. Okay, so I'm going to show you how to make it, okay, with my lovely magic bullet. And this is the jar which I use to make the tahini, not to waste any of the tahini, we're gonna make the hummus in it. Vale, eso es el vaso que yo he usado para hacer el tahini, la pasta, y para no perderlo, vamos a echar todo para hacer el hummus. Okay, for the hummus, what do I need? I need garbanzo beans. This is 500 grams already boiled. Vale, necesitamos un tarro que es 500 gramos más o menos de garbanzo servido. A mí me gusta comprarlo de botella, pero lo puedes hervir en casa. You can, if you don't get this, you can just boil it at home. This is half a kilo of it boiled. I need my special ingredient, one yogurt, which is like 100 grams of yogurt. This is white natural yogurt, and this is my secret. Vale, eso voy a poner un yogur. 125 gramos, y eso es mi secreto que me ha dicho un chef libanés. A bit of lemon juice to taste. Garlic, mira, un poquito de zumo de limón. Garlic, sal. And of course, our tahini paste. Here I have it. Sorry, mira. Aquí la pasta de tahini que lo tengo en un cristal. ¿Cómo huele? Okay, so let's start. What we need to do, mira, que tenemos que hacer es en el vaso del robot, mi robot mágico, se pone los garbanzos. Okay, a triturar con el ajo, fíjate, lo pongo Y con enterito. el caldo también de... Sí, yes, with this, you can put with the water, and if you don't want, you don't put the water. And I'm going to put half a cup of lemon juice. And first, we're going to blend this all together. Shut it and blend. Everything blends together in an instant. Mira, qué rápido. So I'm going to put this into a container and then I will continue blending with now the yogurt. Okay, so I shall see you in 1 minute. Voy a poner esto en un bowl y luego voy a continuar batiendo el hummus. ¿Vale? And I want to tell you something that you can use as much garlic as you like. Puedes utilizar el ajo que quieres. Si quieres más, más picante, si quieres menos, menos. Para mí, yo creo que una más. So I shall see you now. ¿Vale? Ahora te veo. Okay. Listen, now I have the other part of the rest of the garbanzos. Mira, tengo aquí el resto de garbanzos. Voy a echar un ajo más. Voy a echar el yogur. Así. Todo. Un poquito más de sal. A gusto. Mira, there are people who also put cumin seeds, but actually the original hummus does not have cumin seeds. Hay gente que lo echa cominos, pero el original hummus que yo he comido en Dubai no lo tiene. Done. And now I shall put it into my container over here. Look, all blended perfectly. And mira cómo está todo muy bien mezclado. En un momento, no me ha costado nada. Lo mezclas, lo echas. Ahora esto, el tahini, que lo voy a coger otra cuchara. Y se echa por lo menos una cuchara, dos cucharas, para dar el sabor. You put about 2 teaspoons of tahini
into this hummus. You mix it very, very, very well. You see how it's blending all together? Mira cómo está mezclando. And this thickens in the fridge. Esto se hace un poquito más espeso en la nevera. Y esto lo puedes guardar 1 week. Esto se puede guardar una semana si dura, ¿eh? Porque en mi casa no dura nada. Voy a probarlo. Así un poquito. Voy a probarlo. Delicious. Very, very, very delicious. And now I'm going to show you how to serve it. Voy a enseñarte cómo servirlo. Okay, Adela, hoy vamos a comer hummus. Okay, so I should see you now in 5 minutes. Bye. Look at it. This is the hummus with my homemade pita bread. And what we do, mira, eso es el hummus con mi pita pan casero. Ponemos un poquito de pimentón. We just put a little bit of paprika. If you don't have paprika, you can put cumin powder. Mira, ponemos pimentón. Y si no quieres pimentón o no lo tienes, puedes poner comino molido, lo que quieras, ¿eh? A bit of olive oil, extra virgin Spanish olive oil. Un poquito de aceite virgen española. Tiene que ser española, ¿eh? For the best. Okay. And this is it. Mira, qué bonito. Adela, vamos a probar. Let's try this lovely pita bread and hummus. Look, this is how you eat it. Adela, estás perdiendo. This is beautiful. And so now I shall see you next time. Thank you so much for all the love and all the kisses. Bye. Wait.